noticia. Hoy y mañana se realiza la Teletón del Salvador y lo que queremos es estar en contacto con quienes son los animadores del evento y los más importantes protagonistas de esto tan relevante como es la Teletón del Salvador. Cuando están, estaban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Aló! En vivo y directo. ¿Aló? ¿Cómo están? Hola. Hola, Alex. Hola, Luciana. Sí, sí, ¿qué tal? Chile. Aquí los escuchamos en Chile y en todo el mundo, Alex. Hola, felicidades. Igualmente para ustedes. Se están preparando para esta versión de Teletón en El Salvador, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchan, muchachos? ¿Aló? Hola. Aló, si los escuchamos. Hola. Bueno, que estamos al aire con nuestros buenos amigos chilenos, saludándolos desde El Salvador a horas de poder iniciar con la máxima fiesta de la solidaridad para todos los salvadoreños, así que es Teletón 2012. Y es un placer saludar al país pionero de la Teletón en Latinoamérica, de verdad, Chile, con todo el cariño de parte de El Salvador. Estamos muy cansados, de verdad, con todo el ánimo para hacer la 27 Hora Amor, pues de verdad, un gran evento. Muchísimas gracias, Chile. Bueno, y queremos contarles muchos detalles. Este 3 de febrero, pues estaremos iniciando con un despliegue de artistas de mucho entusiasmo, de todo un país volcado hacia la solidaridad, hacia el amor, hacia el poder unirnos para poder brindarles rehabilitación a muchos niños, a muchos adultos también, a través de nuestros centros de Funter, Fundación Pro Rehabilitación, que por cierto tenemos tres centros. Así es, son tres centros que tenemos acá en El Salvador y de verdad, como dice Luciana, son 27 horas de amor. Estamos a pocas horas de iniciar con el milagro de amor de la Teletón. Vienen grandes artistas, ustedes lo conocen, Giancarlo Canela, tendremos a Farruko desde Puerto Rico. Fanny Lu, que ustedes la conocen muy bien. Y tenemos también a gente como Adal Ramones. En fin, tenemos grandes artistas internacionales, grandes artistas nacionales que se unen a estas 27 horas de amor Teletón 2012 en El Salvador, Luciana. Y lo más importante, los salvadoreños también unidos por el amor, unidos pues por ese corazón tan grande que tiene este país. Seremos chiquitos en territorio, pero grandes en corazón. Les queremos contar que tenemos una meta para este año. Son 1.802.796 más un dólar, lo que andamos buscando año con año. Hemos superado esta meta y esperamos que hoy se pueda lograr. Un saludo de verdad, Chile, con todo el cariño, con todo el amor. Si tienen alguna consulta, algo, estamos acá. Sí, una muy importante, muchachos. Primero felicitarlos, Luciana y Alex, por esta Teletón tan importante, 3 y 4 de febrero. Simplemente preguntar, ¿cómo pueden colaborar los salvadoreños que están fuera del territorio? Que nos ven bastante a través del programa Conectado. ¿Cómo pueden ellos colaborar con esta campaña? Sabes que los hermanos salvadoreños que se encuentran en los Estados Unidos, a través de RIA, ellos pueden dar su colaboración, o si no, también ellos pueden ingresar a la página de Funter, que es www.funter.org. Ellos pueden ingresar a través de la página de Banco Agrícola, se pueden dar los aportes, y los salvadoreños que se encuentran en nuestro país, pues a través de las ventas de las pulseras Teletón, que son 10 estilos diferentes, 10 colores, han estado desde el año pasado colaborando, uniéndose, vistiendo las pulseras Teletón, uniéndose a la moda de Teletón, y además también tenemos otros artículos también para poder colaborar. Las maneras pues son muchísimas de poder unirnos y brindar nuestro apoyo. Nos pueden acompañar acá en el Gimnasio Nacional también, como familia, como empresa, como instituciones, viniendo a dar su aporte, y de igual manera, desde la comunidad de su casa, a través de su celular, la mensajería de texto pues también está disponible para que ellos puedan donar de esta manera, ¿verdad? Jorge, ¿qué nos dices? Perfecto, maravilloso, sensacional. Toda la suerte y toda la fuerza del mundo para ustedes, muchachos. Gracias, Luciana Sandoval. Gracias, Alex Oviedo, animadores de la Teletón del Salvador. Un abrazo, mucha suerte. Mucho mucha éxito en esta gran jornada que les espero. Ojalá que no solamente lleguen a la meta, sino que la superen en cantidad, y que no solamente los salvadoreños en el mundo compartan y aporten, sino todos los latinos que los están viendo, porque yo creo que tenemos que cada vez estar más unidos. Latinoamérica, una sola. Así es. Un abrazo, muchachos. Suerte.